Buenas noches, esto es Lurk More, el segmento de tecnología y redes sociales en Meganoticias. La frase 14M iPads o 14 millones de iPads fue tendencia mundial el día de hoy, después de darse a conocer los resultados del cuarto trimestre fiscal 2012 de la compañía fundada por los dos Steves. Apple afirmó que durante este periodo vendió 26.9 millones de iPhones, incrementándose un 58% con relación al mismo periodo del año pasado. En cuanto al iPad, se vendieron 14 millones y la venta de iPods sumó un total de 5.3 millones de unidades. El escritor español Javier Marías fue tendencia mundial y en países como México y España, después de rechazar el Premio Nacional de Narrativa otorgado por el gobierno del país ibérico por su libro Los Enamoramientos. Marías hubiese recibido los 20.000 euros que son concedidos al mejor libro en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales en España. Un crítico radical y constante de la clase política española, en especial de la gestión actual de Mariano Rajoy, Javier Marías dio como razón para no aceptar el premio su congruencia. Una de las fotografías más compartidas en la red social Facebook es la de la senadora panista Mariana Gómez del Campo besándose con su novio, aparentemente en el interior del recinto legislativo. Y según las descripciones en las imágenes compartidas por los usuarios de la red social, esto se dio mientras se discutía la reforma laboral, obviamente en horario de trabajo. Y sin duda, el Senado de la República es el tema de hoy. A través de nuestra red social Facebook, Víctor Ramírez nos compartió el siguiente video. Senadora Laida Sansores juega con su iPad mientras se discute la reforma laboral. Víctor agrega el comentario. ¿Para esto se pagan los altos sueldos a los senadores? Precisamente el video se encuentra hoy entre los más vistos en YouTube y en él podemos apreciar a la senadora del Movimiento Ciudadano muy entretenida con su tableta jugando Diamond Mine durante la discusión que ayer se dio en el Pleno del Senado, justo cuando se analizaban los puntos de transparencia y democracia sindical de la reforma laboral, precisamente los que más discusión generaron. Agradecemos a Víctor su contribución en este espacio y usted también puede hacerlo a través de nuestros diferentes medios de contacto, facebook.com/meganoticias Torreón y en Twitter usando @meganoticias TRN. Y ahora pasando a los jueves de móviles, el día de hoy les presentamos una aplicación que nos ayudará a encontrar a nuestras mascotas perdidas usando los códigos QR. Un código QR es como un moderno código de barras, pero más avanzado, que permite ser escaneado con nuestro teléfono inteligente o tableta para mostrar información detallada sobre un producto o servicio. Un grupo de emprendedores se dieron cuenta de que el extravío de perros es un problema frecuente y de suma importancia para los dueños del animal. Así que aprovecharon la tecnología QR para solventar esa necesidad y crearon Pet Hub, un servicio para poder recuperar a las mascotas perdidas. Ante la proliferación de los teléfonos inteligentes, ¿por qué no aprovecharlos para recuperar más rápido a las mascotas? Una placa de identificación con un código QR permite compartir información importante sobre una mascota extraviada a cualquiera que la escanee o escriba una dirección web única. Además, también se puede incluir otro tipo de información como cuidados y tratamientos necesarios y la dirección de los propietarios. El propietario del animal recibe una notificación por correo electrónico cada vez que el perro o gato son escaneados. El servicio cuenta con planes gratuitos y de paga. Desde luego, el negocio de Pet Hub es que se debe comprar la placa especial a través de su sitio web. Los usuarios de los planes pagados reciben además servicios extra como atención veterinaria de emergencia. La placa con código QR de Pet Hub es escaneable por cualquier usuario de teléfono inteligente o tableta. El servicio está disponible en una docena de países, sin embargo, por el momento, México no está incluido en la lista. No olvide visitar el portal meganoticias.mx, un sitio donde encontrará información de primera mano generada localmente en cada uno de los 25 megacanales a nivel nacional. meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esto es todo por el día de hoy. Yo les espero el día de mañana con más Lurk More.